Hola, muy buenas a todos, profesores de arqueología a tiempo parcial, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Ferry en el canal Stock de Ferry. El pasado miércoles fue un día emocionante para los fans de Indiana Jones, ya que un usuario de Reddit filtró un vídeo del tráiler que él mismo grabó in situ en la D23. El vídeo no tiene la mejor calidad del mundo al haber sido grabado desde un móvil, y debido a dónde estaba situado, el ángulo tampoco es que fuese el mejor. De todos modos, otros fans han logrado mejorar el ángulo para que se vea de la mejor manera posible. Pero antes de nada, cabe indicar que Lucasfilm parece que en su día no lo presentó como un tráiler, sino más bien como una compilación de imágenes solo para los allí presentes. Así que es probable que en el futuro lancen algo distinto como tráiler, donde revelen también el título. Y ahora sí, voy a comentar un poco este, llamémosle tráiler, aunque lo examinaré con más detalle en un futuro cuando se haga oficial para todo el mundo. También quiero añadir que obviamente no voy a mostrar todo el tráiler porque Disney está tirando todos los enlaces de aquellas personas que lo están compartiendo, así que no me quiero arriesgar a que me cierren el canal o me den un strike. Por estos motivos no lo voy a mostrar, aunque lo que sí voy a hacer es enseñaros algunas imágenes sueltas y también brevísimos fragmentos del tráiler de aquellas escenas que me han gustado especialmente. El tráiler empieza en lo que parece ser la ciudad de Fez, en Marruecos, y vemos una persecución que imágenes y fotos sacadas durante el rodaje en esas tierras ya nos mostraron. Escuchamos una voz que es la de Sala decir: «Echo de menos el desierto». Y vemos una secuencia que es una de las que más me han gustado. Vemos a Indy saltar de una moto tuk-tuk a otra antes de que esta impacte contra un vehículo. Aquí os la muestro rápidamente para aquellos que no habéis tenido la suerte pues, de poder ver el tráiler. Luego vemos a Indy caminando en Nueva York y Sala vuelve a hablar y dice: «Echo de menos el mar». Entonces vemos una escena debajo del agua donde aparece un esqueleto que parece llevar una corona y de él salen peces o anguilas, no se distinguen muy bien. Aunque la verdad es que la inclusión de anguilas creo que podría ser un buen añadido para la saga de Indiana Jones, ya que parecen serpientes y todos sabemos que Indiana Jones pues las odia. Odia a las serpientes porque padece ofidiofobia. También añadir que esta va a ser la primera imagen en toda la saga de Indiana Jones que vamos a verle debajo del agua. Así que también va a ser interesante ver cómo se desarrolla toda esta escena en la gran pantalla. El tráiler sigue y vemos también que Indy sigue dando clase a sus 70 años. Sala sigue hablando y esta vez dice: «Echo de menos despertarme cada mañana preguntándome qué maravillosa aventura nos deparará el nuevo día». Vemos un castillo donde se detonan varias explosiones, que tiene toda la pinta de ser el castillo de Bamborough en Inglaterra, como ya vimos en fotos y filmaciones mientras rodaban allí el pasado año. Aparece otra escena en la que Indy está corriendo por encima de un tren de noche. También el año pasado nos llegaron imágenes de dicho tren, tanto fotografías como también vídeos de él en movimiento. En su día se dijo que uno de los anteriores guionistas de Indy 5, John Kasdan, estaba escribiendo una historia sobre un tren nazi que iba cargado de oro, obras de arte y otros artefactos que se perdió cuando salió de la ciudad polaca de Breslavia. No sabemos si James Mangold se inspiró en esa idea para dicho tren. El tráiler sigue avanzando y vemos a quien parece ser Elena, el personaje de Phoebe Waller-Bridge, persiguiendo a un avión en moto. Después aparece Indy respondiéndole a Sala y dice: «Esos días ya terminaron». Y entonces vemos a Sala en pantalla y dice: «Quizás o quizás no». Y se muestra otra escena magnífica, aunque quiero destacar que realmente todas las escenas del tráiler me han encantado. Me han dejado un sabor de boca muy bueno, pero es que hay algunas que destacan sobre el resto, y esta escena en concreto pues me parece magnífica, tal cual lo que se puede ver en ese fragmento me parece genial. Aparece en Indy con el personaje de Toby Jones encima de un tren de noche, mientras uno de los villanos se aproxima. Aquí os la dejo rápidamente para que le echéis un vistazo. Seguimos y vemos a Elena en primer plano. Y otro de los momentos álgidos y más sobresalientes del tráiler es que podemos ver a un Indy con un aspecto similar al de la última cruzada, rejuvenecido mediante la técnica de de-aging. La verdad es que se ve realmente increíble, muy realista. Si va a lucir así de bien,
estaría encantado de que hicieran una precuela usando esta tecnología para hacer una aventura basada en el videojuego Fate of Atlantis, el filme que no tuvimos en los años 90. Déjame en los comentarios qué opináis al respecto, pero la verdad es que lo que se puede ver parece espectacular. Vemos más escenas con los villanos y el personaje de Antonio Banderas. Escuchamos de nuevo a Indy, que en esta ocasión dice: "No creo en la magia, pero algunas veces en mi vida he visto cosas que no puedo explicar. He llegado a entender que no se trata tanto de lo que se cree, sino de la fuerza con lo que se cree". Varias imágenes del desfile de bienvenida a los astronautas, mientras Indy es perseguido y este escapa a caballo. Más escenas, y entre ellas vemos ahora sí a Elena, Phoebe Waller-Bridge, en moto. Continúa y vemos a Indy golpeando diversos enemigos, y volvemos a verlo a caballo por el metro mientras esquiva un tren que se acerca. Y al final de todo, Indy y Elena parece que están en un bar, y alguien dice, aunque no se entiende del todo bien, algo como: "¿Quién es este hombre?". A lo que Indy responde: "Soy su padrino". Después de un segundo, Indy saca el látigo y lo usa varias veces mientras grita: "¡Atrás!". Entonces, varias personas apuntan a Indy con unas pistolas y este salta por la ventana. Así termina el tráiler, el cual me ha dejado, como ya he dicho, un gran sabor de boca. Lo he disfrutado muchísimo, lo he visto ya muchas veces. Y ahora pues habrá que esperar a ver cuándo sacan el tráiler, si van a sacar este mismo u otro, cuándo lo van a sacar, si van a sacarlo antes debido a esta filtración, o si habrá que esperar, como dicen los rumores, como algunos rumores apuntan, a que salga Avatar 2. Y bueno, el día que salga pues aquí estaremos para analizarlo en mayor profundidad. Así que terminamos aquí por hoy, dejadme vuestros comentarios para que los lea y los comente. También podéis dejarme un me gusta y suscribiros si lo veis oportuno. Y espero veros muy pronto en un próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!